Muchas gracias por estar aquí en este anuncio del inicio de la temporada número 16 de Navidades en México, en el Castillo de Chapultepec. Es un proyecto que abrazamos con mucho cariño en un espacio icónico de nuestra cultura, que la tenemos en la sangre, que la tenemos en, como parte sustancial de nuestra cultura y que sin duda en este espacio se convierte en un evento mágico, porque el castillo se integra al espectáculo y resulta una velada inolvidable. Concluyo con esto. Ahora quiero cederle la palabra para que hable un poquito del programa a Viviana Basanta, hija de Amalia, mi tía, y que está a cargo de la dirección artística. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles un poquito rapidísimo de que para mi mamá este era un proyecto y era un sueño y consolidarlo. Ella empezó a hacer la investigación, empezó a hacer algunas pruebas de un trabajo navideño. Yo creo que ha de estar desde allá, baile, baile con la Navidad en México, las Navidades. Íbamos a la Basílica de Guadalupe, nos metíamos al museo, bajábamos al sótano a ver todos los nacimientos que había guardados y hacer una investigación desde todas las tradiciones que hay en México, porque en cada lugar se celebra distinto. Así es que lo que hemos procurado es ir cambiando a veces un estado por otro, aunque algunos lo celebran muy parecido, algunos no. Entonces ahora traemos a Guerrero también celebrando Navidad. Así es que desde la zona afro hasta la zona de la costa de las chilenas tenemos una parte distinta. Y la primera parte se ha convertido en una parte mucho más dinámica, mucho más eso que representa México y la música mexicana, que poco se conoce de la música navideña. Conocemos mucho, pero hay música en cada región específicamente para Navidad. Espero que el año que entra hagamos unas polcas que hay de Tamaulipas en relación a la Navidad. En fin, estamos con un proyecto que se va consolidando y va armándose y cerrando no solo la Navidad, sino las tradiciones que no se han perdido en México. Así es que hay una fiesta el 25 de diciembre en Chilpancingo, se bailan todos los danzantes, entonces vamos a tener un poco de toda esa parte. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, en nombre de Cándida Fernández de Calderón, nuestra directora de Fomento Cultural City Banamex, les mando un cordial saludo y bueno, me voy a permitir leer un mensaje que les manda a todos ustedes. Representantes de los medios de comunicación, de la fuente cultural que nos acompañan, público y autoridades, muy estimado Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y amigo de Fomento Cultural de hace muchos años, Salvador López López, director general del Ballet Folclórico, de Amalia Hernández, y Viviana Basanta, directora artística. Amigos todos, muy buenos días. El Banco Nacional de México se ha distinguido por su compromiso y quehacer en el ámbito del sector de la cultura, en el que a través de Fomento Cultural City Banamex y a lo largo de 53 años, ha promovido en México y en el extranjero nuestros valores culturales, históricos y plásticos, con proyectos de investigación académica para la realización de exposiciones y publicaciones, así como fomentar y difundir nuestros valores tradicionales a través del programa de apoyo a los grandes maestros del arte popular, quienes junto a la danza y en particular al ballet folclórico de México de Amalia Hernández, compartimos objetivos y son ejemplo de arte y de nuestra cultura. Para el Banco Nacional de México es un privilegio sumarnos a esta iniciativa de Navidades en el Castillo, que desde hace 16 años impulsa y fomenta nuestras tradiciones a través de la danza, expresión cultural de nuestras regiones y que el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ha representado con gran valor estético. Con esta presentación de la temporada que tendrá lugar durante el mes de diciembre de 2024 y enero de 2025, en este espléndido escenario del Alcázar del Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia del INAH, es nuestro deseo celebrar con las familias mexicanas estas fiestas decembrinas por venir
y expresarles nuestros mejores deseos a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Cedo la palabra al director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y mi querido amigo Salvador Rueda. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, Tocayo, gracias, Juan Carlos, gracias, Vivi. Otras veces me ha tocado estar también en esta mesa invitando a todo mundo a que venga a la temporada del ballet folclórico, sobre todo en las Navidades, pero creo que nunca he explicado por qué me gusta especialmente que se haga aquí. Decía ahorita Salvador López que el Castillo de Chapultepec es un lugar icónico, es un lugar emblemático, es un lugar de unión entre los mexicanos. Quiero hacer un pequeño recuerdo. Andrés Enestrosa hace muchos años escribió un libro que hablaba de las tradiciones zapotecas y así haciendo un símil a lo que sería la Torre de Babel, en donde esta soberbia humana hizo que los lenguajes se confundieran y se dispersaran. En la tradición zapoteca, lo que escribía don Andrés Enestrosa es que fue la danza la que dispersó a los hombres. Y yo siempre he tenido la idea que con el ballet folclórico la danza une a los hombres, es decir, regresa y amarra nuevamente el círculo y nos saca del laberinto del mundo como si fuera una cosa perdida. La danza de este ballet folclórico en particular y en la Navidad en particular unifica a los mexicanos de todas las latitudes. Es la geografía mexicana la que aparece en escenario. Es una buena mezcla, y lo voy a decir de una manera muy burda, pero de cuando menos tres manifestaciones artísticas. Es la danza, es la música, pero también es la literatura. Hay detrás de eso una gran investigación, como lo explicaba Vivi, pero también como lo podemos ver cuando dedican a cierta región de México sus temporadas. Lo que se unifica es la danza. Y aunque don Andrés Enestrosa probablemente hoy en la noche me dé un coscorrón, yo creo que la danza otra vez unifica a los hombres, y la invitación a venir a esta temporada es a ver cómo nos unificamos en una fecha además importante, porque es la fecha inicial del año que viene. Siempre pensamos que es la fecha final del año, pero en realidad las Navidades todas son la fecha inicial del año que sigue. Muchísimas gracias, están todos invitados a venir a esta temporada de las Navidades del ballet folclórico. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Hola, yo, bueno, como siempre les felicito. Sabemos que no nada más en nuestro país, sino que ustedes internacionalmente tienen décadas dejando huellas y siendo reconocidísimos. Se precisa también de el canto, que lo hacen maravillosamente bien. Eso me asombró, porque una cosa es bailar bien y otra es cantar bien. En ese aspecto, ustedes, ¿en qué se apoyaron? ¿Qué me pueden decir un poquito de la música, del canto? Sí, es música mexicana en su mayoría, algún villancico español, pero es una investigación. Hay investigación que hizo Oscar Chávez, que hay un disco muy bonito que se llama Navidad en México, que hay música de mariachi, música jarocha, hay música de San Luis, que es el Chilpayatito Dios, y el maestro Daniel García Blanco, que era el director de la Escuela de la Música Mexicana, también hizo una profunda investigación. Yo iba todos los años, mientras él estuvo de director, a su presentación de la música mexicana. Así es que tenemos como mucha información que no es música la mayoría que esté grabada alguna. Hay el Orfeón de Querétaro, hay distintas músicas, pero que
muy poca gente realmente conoce la música navideña mexicana. Sí, yo creo que el canto le da un balance al programa muy importante, lo enriquece. Lo que acaban de escuchar son las mañanitas purépechas con el coro, que es, para mí es maravilloso. El tempo, la riqueza, la emoción que genera escuchar nuestra música, ¿no?, en la época navideña, y eso es el programa, ¿no? Es una curva de emociones y de conexiones con diferentes regiones y diferentes momentos del programa.